Bienvenidos al resumen sin spoiler del episodio 80 de Attack on Titan de ti 2000 años antes, uno de los más especiales. Acá exploraremos todos los secretos y pequeños detalles que no viste y no sabías que el sensei había dejado. Hay spoilers a partir del minuto 18 exactamente. Este capítulo comienza readaptando algunas páginas del manga 63, en el que se mostraba el enfrentamiento de Grisha como titán de ataque para robarle el poder a Freda Reis. Parte de lo fundamental de que ahora mismo se pueda romper el voto de renuncia y que también las memorias del futuro hayan surtido efecto es para llevar a cabo este único momento en el que la habilidad especial del Shingeki no Kyojin se manifestó en Grisha Jaeger viendo las memorias de Eren. Grisha, movido por Eren y también el final de la maldición de Ymir, que haría que muera gracias a tener 13 años el poder del titán de ataque y vivir esa segunda vida, decide robar el poder primigenio para transferírselo a Eren Jaeger y hacer realidad el futuro para Eldia, siendo la mejor opción según lo que ha visto en sus memorias del futuro. En los escritos que había recibido por parte del búho, se hablaba acerca de una supuesta advertencia del rey Fritz para liberar a los colosales de los muros. Movido por estas advertencias que mantendrían la paz, Grisha se volvió un restaurador eldiano y el líder. Justo cuando se despegan las cabezas de Eren y Zeke, es que este le menciona que Grisha estaba a punto de dejar estas ideas de restaurador eldiano. Eren influyó en las memorias del titán de ataque, mostrándole recuerdos y memorias convenientes para guiar a Grisha hasta encontrar a los reyes, la verdadera familia real, y finalmente robar el poder del primigenio que ahora mismo se encuentra dentro suyo, convirtiendo a Zeke en la llave. Xavier le había dicho a Zeke que si encontraba a alguien en quien colocar el poder del fundador y con su sangre real, él podría utilizar el poder. Así que ambos hermanos siempre estuvieron ligados a encontrarse. Zeke le da la orden a la fundadora Ymir que retire la habilidad de reproducirse de todos los eldianos, aprovechando la conexión que existía en ellos y que el titán fundador puede hacer uso. Eren, encadenado, así como se encontraba en la cueva Reis para ser devorado por Historia, hay que resaltar la gran similitud que existe entre la figura de Roth Reis con Zeke y la figura de Historia con la fundadora Ymir. Uno de los momentos más impresionantes de este episodio es cuando Eren intenta arrebatarse las cadenas con las que Zeke trataba de contenerlo, así como Eren también trataba de quitarse las cadenas cuando veía que Roth estaba a punto de darle el fluido espinal a Historia para convertirle en titán. Lo importante de esta referencia es que Eren realmente pensaba que alguien con sangre real como Historia, al convertirse en titán y poseedor del fundador, podría salvar al mundo. Incluso le había dicho Historia que su nacimiento y el hecho de que Grisha robe el poder fue un error. Eren se arranca los dedos y parte de las manos para alcanzar a la fundadora Ymir y que el deseo de retirar la habilidad de reproducirse de los eldianos no se cumpla. Narrativamente se crea una conexión muy específica entre Historia y la fundadora después del opening, cuando Frieda le está leyendo un libro que habla acerca de Krista, que es otro nombre para Ymir, representando el momento en el que adquiere el poder de los titanes, algo que se vería finalmente en este episodio, de dónde proviene la materia y el poder del cual están hechos los nueve poderes y también la coordenada que conecta a todos los eldianos. El pasado de Ymir nos lleva hasta hace 2000 años. Visualmente, Studio Mappa ha agregado nuevas perspectivas y momentos a la vida de Ymir, como cuando se encuentra sacando el agua del pozo. Otro punto interesante es la similitud que se le dio al momento en el que llegaba Marley a transformar a los eldianos de Ragako en titanes. La composición de la ciudad y cómo llega el imperio eldiano salvaje a tomarlos como esclavos es verdaderamente interesante, ya que estamos hablando del ancestro de Zeke Jaeger, quien de la misma manera utilizaba su gas para transformarlos, solo que acá eran quemados y tomados como esclavos cuando se les cortaba la lengua, ya que era parte del ritual. El rey Fritz era bastante déspota y cruel con los que tomaba como esclavos. Una escena clave que conecta a Ymir con la historia es la curiosidad que tenían por algo en específico. Ymir acerca de su pareja, acerca de encontrar a su rey.
historia acerca de ser madre. Son temas que se repiten a través de las generaciones. Otro dato y elemento muy interesante es el parecido que tiene este primer rey con el titán bestial. Esto es interesante porque parte de la trama de Shingeki era darle el poder del bestial a Historia por no confiar en Zeke Jaeger. Su embarazo y todo lo que rodeó el que sea madre estuvo relacionado a que ella no adquiera el poder de titán bestial y sea ese titán de sangre real con el que Eren entra en contacto. Un día, dos cerdos fueron liberados e intentando encontrar al culpable, todos señalaron a la pequeña niña Ymir. No teniendo de otra, decidió darle su libertad. Su libertad consistía en soltarla sola al bosque y ser parte de la casa de sus soldados. Una referencia interesante a este momento es al episodio 2 de la cuarta temporada de Juego de Tronos, El León y la Rosa, escrito por el mismo de los libros, George R.R. Martin, en el cual tenemos a Ramsay Bolton en una de sus cacerías un tanto crueles a una doncella. La casa Bolton se especializaba precisamente en cortar miembros y también en la tortura. Su escudo es el hombre desollado, es decir, esta figura que no tiene piel y únicamente son los músculos. Esta podría basarse en la figura de San Bartolomé, el cual se encuentra posando como en esta escultura sosteniendo su propia piel como parte de su tortura por la creencia en la fe. Ymir, herida y sin poder levantarse, se encuentra con una flor de la cual cae una gota de su sangre. Este momento es verdaderamente bien logrado porque es en paralelo a cuando ella aparece por primera vez en la trama para revivir a Zeke Jaeger después que estalló la lanza relámpago. Si te das cuenta, se encuentra la misma flor. Son las mismas flores que tenía Zeke al momento de pensar que su vida se iba a terminar, cuando apareció milagrosamente la manifestación de Ymir en un titán puro y lo introdujo dentro de su vientre para reconstruir su cuerpo. Casi de la misma manera milagrosa y también conveniente es que ella se encuentra con el árbol ancestral. Este árbol podría ser en la vida real un general Sherman. Lo importante es que sepas que tiene la mayor biomasa en el planeta. O sea, un árbol así son los que tienen la mayor biomasa en el mundo. Ella, buscando refugio, entra debajo del árbol. Este símbolo del árbol es importante por el inicio, quien también tiene el mismo nombre de este episodio, solo que para ti 2000 años después, en el que Eren tiene un sueño muy extraño. Un sueño en el que en el anime ve imágenes aterradoras del futuro, memorias. Y en el manga, lo que puede ver es a Mikasa con el cabello corto despidiéndose y despertando debajo del árbol confundido y llorando y triste. Algo ha pasado, y no es para menos porque nos encontramos ante el inicio del día en el que él se convertiría en el titán fundador y de ataque. La conexión entre Ymir y Eren es que ambos fueron niños transformados en titanes. A diferencia de Zeke, que lo recibió siendo un poco más mayor, Ymir cayó dentro del árbol, aparentemente entrando con lo que se conoce o podría definirse como el origen de la materia orgánica, de la cual están hechos todos los seres vivos en el universo. La materia como la arena, el agua o el cielo es diferente a la nuestra porque nosotros nos reproducimos y de alguna manera estamos vivos diferentes a esos. Ymir se fusionó con esta fuerza primigenia dando origen al primer titán. ¿Quién hubiese utilizado la biomasa o la masa del árbol para dar forma a este gigantesco cuerpo siguiendo los deseos de Ymir de sobrevivir y tener un cuerpo invencible, creando este monstruoso titán primigenio que tenía esta médula saliéndole por las costillas? Este titán era un poco más grande que el titán colosal y tenía características del titán hembra. Ymir, siguiendo ese rol de esclava, aparentemente por el voto de renuncia, ya que en todas las posturas que ella se inclina ante el rey, es la misma postura con la que Zeke demostró que ella era una esclava ligada al voto de renuncia, reconociendo como sus amos a todos aquellos que tuviesen la sangre del rey Fritz. Existen varios momentos que se habían visto en el ending de la segunda temporada, donde se contaba la vida de Ymir. Lo importante también es resaltar que estamos viendo la maldición de Ymir, es decir, los 13 años que ligan a los 9 poderes. Cada vez que alguien hereda un poder queda ligado a la maldición que lo hará morir en 13 años.
Y así comenzaría el recorrido de Ymir por sus 13 años y también convirtiéndose en madre de María, Rose y Sheena. Los nombres de sus tres hijas que también darían el nombre a las tres murallas con las cuales Karl Fritz intentaría proteger a la humanidad y al Imperio de Eldia. Con el paso de los años, Ymir adoptaría un amor bastante grande por el rey y también por su descendencia, a tal grado de tratar de ignorar u obviar todas esas actitudes extrañas que el rey tenía de desprecio hacia la figura de pareja que tenían. Ymir sentía un amor descontrolado por el rey y también por el gran avance que comenzaba a tener el Imperio Eldiano, que había sometido a Marley, la cual, siguiendo algo muy parecido a lo que describía Willy Tibur como el final de la Gran Guerra de los Titanes, y de hecho, podemos ver que los personajes, así como en la obra de teatro, tenían vendados los ojos, acá no se ve absolutamente nada en sus cuencas, como si estuvieran interpretando un papel. Un marleyano dispara su lanza atravesando el cuerpo de la fundadora Ymir, que queda noqueada. Ymir decide renunciar a la vida que llevaba, quedándose tirada en el suelo frente al asombro de sus hijas y frente a la indiferencia del rey Fritz, quien le decía que se levante, que era su esclava y que eso no sería lo suficientemente fuerte para matarle. Esto es muy curioso porque Isayama podría estar referenciando el final de la octava temporada de Juego de Tronos, en el cual teníamos la muerte de Daenerys Targaryen a los pies del Trono de Hierro, con el que tanto alucinó y con el que también giró la trama. A diferencia de la Madre de Dragones, la Madre de Titanes es destazada para convertirse en precisamente eso, en tres poderes titánicos por separado que comenzaría en sus hijas. Sus hijas estarían ligadas también a la maldición de Ymir de 13 años. Siendo una curiosidad importante el cómo Eren Jaeger, en el momento en el que esto ocurre, tiene el poder del Martillo de Guerra, el titán fundador de Ymir y el titán de ataque suyo. Mientras que sí que estaría representando el linaje real del rey Fritz al momento de mezclarse con el de Ymir. Ymir, siendo devorada de esta manera, podría ser una referencia al cómo Eren destrozó el cuerpo de Lara Tibur únicamente bebiéndose su fluido de médula, ya que lo mismo ocurrió, fue la misma lógica romper el cuerpo y comérselo, ingerirlo como sea. Lo que sí es verdad es que en el manga esta escena es más gráfica, aunque MAPPA tuvo que censurarlo, podría ser que en el Blu-ray veamos el cuerpo de Ymir completo, es decir, que no se ve totalmente nada por la mancha negra, pero en los adelantos se mostró que sí lo dibujaron. Al momento que llegó la muerte del rey, este le encargó a las tres niñas que tengan más hijos y a su vez estos se convertirían en los nueve grandes titanes. Por lo que así como su madre, ellas también habrían tenido otros tres hijos, creando el centro de los nueve fragmentos del alma de Ymir y los nueve poderes diferentes con sus cualidades. El alma de Ymir, por otro lado, seguiría atrapada, sería el tronco del cual emergieron esas nueve ramas. Ella, obedeciendo los mandatos de aquellos con sangre real, estaría moldeando a los titanes por los próximos 2000 años. Acá, en el episodio, se puede ver cuando moldea la muralla de colosales que le había pedido Karl Fritz, el heredero 145 a su poder, para terminar con la Gran Guerra de los Titanes. Aunque también, esto tiene un aire metafórico porque se escucha la voz del rey Fritz diciéndole que tenga descendencia y que sus titanes dominen el mundo. Eren dice que ese mundo debe terminar ahora. Sostiene a la fundadora Ymir en brazos, alcanzándole y evitando que la eutanasia de Eldia sea una realidad. Eren le dice a Ymir que ella no es una diosa ni un diablo, es simplemente una persona y que puede elegir, que puede terminar con todo o mantenerse encerrada en ese árbol, siguiendo ese bucle de 13 años repetido 2000 años, ese en el que pasa su poder. Eren y la fundadora Ymir se conectan. Ella finalmente abre los ojos, ya que era un detalle que realmente era importante, cómo los ojos y las cuencas estaban vacías por todos estos episodios y a lo largo de toda su historia. Ella, al momento de abrir los ojos, tenía un semblante similar al de Annie y al de Eren cuando tomaba y besaba la mano de Historia y veía las memorias de Grisha. El poder de los titanes, es decir, la médula enorme del titán fundador, se separa del cuerpo de Eren para conectarse a la cabeza y revivirlo, transformándolo en el titán fundador.
Este titán fundador tiene la forma precisamente del origen de la materia orgánica que se encontraba en el árbol en el que cayó Ymir, solo que recubierto de huesos, representando la médula, los huesos y los titanes representarían la carne que había moldeado Ymir, siendo los tres elementos que Ymir enviaba de una dimensión a otra. En el capítulo 58, Eren explicaba al momento de ver las memorias del búho que había visto que a través de la coordenada se enviaban huesos, carne, memorias y deseos de los poderes titánicos. Los muros después de 100 años se rompen dejando salir a los colosales que habían sido utilizados como pilares para sostenerlos y también se rompe el endurecimiento. Endurecimiento que los mantenía congelados. Este es un detalle importante también por el momento en el que ella está moldeando los cuerpos de los colosales, ya que el nombre de Ymir proviene de los mitos nórdicos de los vikingos. Ymir era un ser que existía antes de la creación de los humanos, es decir, antes de que existiera siquiera el planeta Tierra. En la mitología nórdica existían 9 mundos que estaban conectados a través de un árbol. Si te fijas, hay un árbol al principio de la trama con Eren, hay otro 2000 años antes en el que ella cae, se encuentra otro árbol hecho de luz en el cual están conectados todos los Eldianos, como se puede ver al final del capítulo cuando Eren usa su voz para comunicarles que ha roto los muros. Y precisamente en la carta de información divulgable se enseña que el origen de los titanes pudo provenir de alguna clase de deidad y en todo caso sería esa, la de Ymir de los cuentos o mitología nórdica. Que los colores y la paleta que utilizó MAPPA crea la portada del volumen 31, que tiene como foco central un paralelo entre la primera, donde Eren atacaba al titán colosal, y ahora en la cual Mikasa está viendo el inicio del retumbar junto con Armin. El episodio finaliza cuando Eren avisa que el retumbar de la tierra finalmente ha comenzado y que todo lo que esté afuera de los muros será destruido. Eren ha liberado todos los titanes de la muralla María, siendo muy curioso como al principio de la trama, primero atacaban Shiganshina y luego Reiner se encargaba de romper la muralla María, haciendo que Eren haga su juramento de eliminar a todos los titanes. Ahora ese juramento se volvió realidad y la amenaza que el búho le había enviado a Grisha, de que el rey había dicho que si se metían con su paz, liberaría a los colosales y aplanaría la tierra, cumpliendo la labor del rey de proteger a su pueblo, ya que según el titán de ataque, un rey que no protege a su pueblo no puede llamarse rey. A partir de este punto, el video contendrá spoilers del manga de Attack on Titan y spoilers bastante importantes con respecto a la trama, así que mucho cuidado. Ha llegado uno de los episodios más especiales de la historia del anime, o si quieren ponerle de Shingeki no Kyojin únicamente. El origen de los 9 poderes titánicos. ¿De dónde proviene realmente la materia de la cual están hechos? ¿Fue el pacto con el demonio? ¿Karl Fritz y las murallas de colosales? Hay muchas respuestas que son metafóricas, ya que Ymir son 9 fragmentos de una misma alma, y la muerte en 13 años. ¿Cómo está realmente conectada toda la historia? A partir de este punto con spoilers comenzaremos ese análisis y trataremos de dar respuestas. Así como en la mitología nórdica existían 9 árboles que conectaban los 9 mundos, en Attack on Titan tenemos como símbolo importante los árboles. Parte de hablar con spoilers es que al momento de hacer la verdadera conexión con el título, tenemos 2 árboles importantes. El de Ymir, en el que cae, y en el de Eren, 2000 años después, siendo realmente el significado de ese título. Desde el inicio, después de perder la lengua, tenemos el primer plano interesante de la fundadora Ymir al momento de ver la unión o matrimonio de los Eldianos. Este es un plano que referencia directamente al final del manga, cuando Eren muere, pero siendo separado de la médula espinal que unió su cuerpo y la cabeza. La fundadora se manifiesta en la boca del titán fundador que acaba de aparecer ahora, sonriendo y desapareciendo del mundo junto con el poder de los titanes. En el manga, la Lusigenia originalmente quería volver a conectar la cabeza de Eren con el titán fundador que acaba de aparecer. Esta tiene el poder del titán bestial, o más bien, lo que utilizaba Zeke para transformar Eldianos en titanes por medio de un grito. Solo que la Lusigenia envía el gas y después el titán bestia, en este caso era Faleco que tenía parte suya,
los transforma. Pero lo importante es que sepas que el poder de los titanes se encuentra ya contenido en la médula espinal. Así como existen dos árboles, existen dos planos. Es la realidad básica, en la que transcurren unos cuantos nanosegundos desde que Gaby dispara hasta que la cabeza de Eren sale volando y finalmente sale la médula espinal para revivirlo. Transcurren unos cuantos nanomilisegundos, pero sabemos que en realidad pasaron muchísimos años o décadas o hasta miles dentro del poder de los titanes para que esto ocurra. A mi mente viene el ejemplo de las estrellas, de las cuales al mirar el cielo únicamente observamos sus fotos viejas, ya que la luz tarda demasiado en llegarnos, algunas están a miles de millones de años luz, por lo que no vemos lo que está realmente ahí. La comida que comes, quizás sean animales o su carne, es únicamente luz procesada. Ellos, a su vez, devoraron plantas que a su vez absorbieron la luz del sol para alimentarse, convirtiéndose en el alimento del animal y finalmente convirtiéndose en tu alimento. Por lo que el ciclo de la vida, en la cual nosotros recibimos alimento, es directamente de la energía y la luz del sol. Todos los seres vivos necesitamos comer. Incluso en Shingeki Kyojin Chugaku, los titanes lo que hacen es robarle sus comidas favoritas a los personajes. El titán colosal no le roba a su madre, pero sí una deliciosa hamburguesa con queso a Eren. En la realidad de los caminos, el tiempo transcurrió diferente. Y eso es por la conexión del tiempo de ambos árboles que conformarán el inicio y el final del poder titánico con Eren e Ymir. En el capítulo de Pecadores, que tiene cierto parecido con el título de Pecado, en el que Grisha derrota a Frieda para devorar su médula, acá ellos intentaban alcanzar a Eren corriendo hacia adelante, descubriendo que era un bucle, que ellos iban hacia adelante pero aparecían por detrás. Era una línea recta infinita, sin inicio ni final. Lo que ellos veían posiblemente era lo que Eren iba a ver en el futuro después de retirar el poder, quedándose atrapado como un árbol, viendo sus largas vidas terminar, como se pudo apreciar en las hojas extra, de que son los mismos personajes que van a visitarle a su tumba. En la carta de información divulgada al público se puede ver a la Lusigenia por primera vez en su forma básica y se pregunta la serie en sí misma si fue un patógeno, una infección o fue una manifestación de la divinidad del universo. En el manga 130 se ilustró el origen de la vida orgánica en el planeta hace miles de millones de años. En este capítulo, Zeke se encontraba con Armin después de que ésta era devorado por la titán fundadora como un okapi, un animal ancestral del cual provienen las cebras y las jirafas y tiene una larga lengua. Elemento que al principio del capítulo fue importante al cortarle la lengua al pueblo de Ymir al tomarlos como esclavos. En el anime, el primer rey, Fritz y ancestro de Zeke, tiene una apariencia muy similar a la del titán bestial, en el rostro y la manera de gesticular. Es como si el titán hubiese tomado su forma humana. Se ve que el titán de Xavier tenía la particularidad de ser igualito al demonio de la tierra de los mitos de Marley. Y él, así como Grisha en los muros, se infiltró en Marley para tener una familia. Así como Ymir quedó tirada, sangrando, sin hacer nada, así Xavier encontró a su esposa y a su hijo, sangrando e impotente por no hacer nada. Ahora vemos que hubo un paralelo entre él y el propio rey Fritz al momento de perder a su esposa, solo que él se quedó también sin su descendencia. Así como todos los seres vivos necesitamos luz como la fotosíntesis de las plantas, dentro nuestro tenemos la médula espinal, que en realidad es todo nuestro cerebro, como las raíces de un árbol que se extienden por cada uno de nuestros músculos, como cuando tocas una sartén muy caliente. Ya que al momento de tocar el objeto, esa información de la temperatura y cómo va a quemar viaja de tu célula hasta tu médula espinal en segundos que ni siquiera tú puedes calcular. Algo así como los portadores de los poderes titánicos al entrar en contacto. Eran estímulos que viajaban desde el cuerpo hacia sus médulas espinales, que en realidad eran solo una médula espinal traspasada y reencarnada como un avatar. Los poderes titanes tienen dos médulas, la del titán y la suya, quedan ligadas la una a la otra. En el manga 137, Zeke enseña que al momento de Ymir caer en el árbol, se mezcló totalmente con esta médula espinal, así como Reiner había enseñado qué ocurrió cuando le volaron la cabeza. Ella quedó suspendida en un único deseo de no morir, de tener un cuerpo inmortal. El deseo de Ymir, después de 13 años, creó este plano aparte de la realidad básica, así como la mitología de los nórdicos en el que el cuerpo de Ymir conformaba el Midgard y el reino en el cual vivirían los humanos.
Solo que acá, ella se encontraba atrapada en otro plano, mientras que el reino eldiano se levantaba, siendo ese reino humano. En la mitología, ella daba luz a los gigantes de hielo. Al momento de crear a los colosales, estos precisamente se asemejan a eso, además de que estuvieron congelados en el tiempo y espacio dentro de las murallas. Ymir finalmente abre los ojos al escuchar a Eren liberarla. Su expresión es la misma que la del titán femenino al ser atrapado por Erwin. Esta no es una simple coincidencia, ya que al momento del inicio del retumbar de la tierra, se rompe el cristal donde ella estaba congelada, así como los colosales, y así como la armadura de Reiner. Al momento que intentaba alcanzar a Gaby para protegerla, así como intentó proteger a Falco de la transformación de Eren en Marley. La escena de Eren transformándose en el titán fundador es bastante bien lograda. No solo es un paralelo en postura a la descripción del demonio de la tierra, sino es también una referencia a la transformación de Roth Reis en el titán más fuerte de todos, Suero, que podría venir directo del titán de Ymir. Cuando se rompen los colosales, la tierra comienza a temblar, y eso significa que también se ha roto el voto de renuncia de Karl Fritz. Un momento especial del episodio es cuando tenemos un plano de Ymir construyendo uno por uno a cada colosal que conformaría los muros que llevaban el nombre de sus hijas. La conexión con la pequeña historia y sus primeros años en los territorios de los reyes son de gran importancia. Si el titán bestial y Sik es la unión con la sangre real y reflejo de su gran amor del primer rey, representando al pasado, historia es el reflejo del futuro, ya que ambos están ligados a ella, solo que historia, a diferencia de Sik, ha decidido convertirse en madre, mientras que él decidía no nacer más. Sik, la cosa se va poniendo más compleja al momento de que el titano Capi, similar al bestial y cuadrúpedo, se devora a Armin y este se encuentra con él intentando crear un muro hecho de arena. Así como la fundadora moldeando colosal por colosal, él se encontraba creando estos tres castillos mientras Armin, el poder del titán colosal, estaba con él. Un detalle importante para que Armin llegue ahí es que él tenía una visión de Bertolt, su antecesor, como cuando le devoró, y este se aparecía en sus sueños. Armin, después, se enfrentaba a sí mismo por mover su cuerpo y despertar, teniendo el mismo estado en el que Ymir se encontraba cuando le atravesó la lanza, inmóvil y sin hacer nada. Armin se gritaba e insultaba para despertar, hasta que finalmente entendió la situación. Después de ello, es que trata de redimir a Sik, el cual aún estaba con el plan de la eutanasia de Eldia, con los castillos en la mano, similar al deseo de Karl Fritz de dejarse derrotar, representando aún parte de la ideología como parte de su propia naturaleza. Solo que ahora, vista tan pequeña como ese castillo de arena frente al océano, frente al gran océano, o una simple gota perdiéndose en el agua. Armin le convence de vivir el momento, como cuando él, Mikasa y Eren corrían hacia la cima de un árbol diciéndole que ese tipo de momentos hacían que la vida valga la pena. Una referencia importante a Loba es que este mismo árbol es en el que Armin le da la noticia a Mikasa de que Eren ha fallecido una vez que se estrelló su dirigible cuando intentaban salir al mundo exterior. En este universo, ella no despertaba sus poderes a Ackerman, ni Eren recibía el poder de titán fundador de su padre. Convertía esas hojas del árbol donde Eren hubiese muerto en cualquier universo posible por salir al mundo exterior para convencerle que la vida no se mueve por el instinto reproductivo y tampoco conlleva una esclavitud, siendo que el poder de los titanes siempre estaba ligado en su naturaleza a la muerte después de 13 años, lo cual unía a todos los poderes volviéndolos una sola vida dividida. Tanto Eren como Sik, así como Xavier, Porco, Ymir, Marcel, Grisha y todos los que se manifiestan para crear la conexión para que Sik detenga el retumbar de la tierra, nos demuestran que todos estamos muertos en comparación del tiempo. Únicamente estamos nadando a través de su fluido, ese fluido en el cual estamos atrapados, el tiempo y el espacio. El mensaje de Attack on Titan es que la vida y la muerte eran una esclavitud para los eldianos. Eren representaba la vida y se sentía atrapado en una jaula. El deseo de la fundadora, al otro lado de la muerte, era destruir esa jaula en ambas partes, adentro y afuera, creando un futuro realmente diferente para los eldianos. Solo hay que recordarte una vez más la conexión que existe entre la maternidad de historia con la de Ymir por sus hijas. Se ve la diferencia en los ojos, y también en las hojas extras se puede ver que ella cambia su lugar por el del rey Fritz, haciendo que la lanza le impacte y también
desapareciendo por completo el poder de los titanes, ya que nunca se lo pasaría a sus hijas, viéndose en mi casa Ackerman, inspirada por cómo ella renunció a su amor, liberando por fin los 2000 años de los Eldianos. Y con esto llegamos al final del análisis con spoiler. La verdad es que sí me llevó bastante hacer este video. Ojalá lo disfruten y ojalá me dejen en la caja de comentarios todo aquello que no me haya faltado. ¿Qué les está pareciendo el retumbar y los titanes por CGI? La verdad es que estoy muy feliz y pues bueno, quiero enseñarles uno de mis tatuajes, que es este, en el cual pues tengo a Grisha de este episodio arrancándole el brazo a Frieda. Y al titán colosal, o sea, justo lo que pasó en este episodio que comenzó el retumbar de la tierra. Así que, pues bueno, sin más, quiero saber qué les está pareciendo la temporada. Y pues un saludo a mi polola Daniela. Vemos la próxima semana y déjame en la caja de comentarios cualquier cosa que esté faltando para agregarlo en futuros videos y en futuros análisis. Así que nos estamos viendo y suscríbete. Muchas gracias por estar viendo los videos hasta el final.